adelante con Deagle. Shadow 1 está listo para disparar. Se nos está yendo el día. Copiado, Graves. Esperen. Roswell, ¿tenemos confirmación? Watcher 1 a Bravo 07. ¿Están en posición? Ya casi. Helicóptero acercándose. Este es el general Gobrani. Es puntual. Le concederé eso. Sube ahí y luego veamos qué está intentando hacer en medio de la nada. Lo veo. ¿Qué es lo que ves? Personal armado, armadura y recursos. Todos rusos. ¿Qué carajos hacen los rusos con Gobrani? Abastecen a Irán. Es una venta de armamento. ¿Escuchaste eso, Shadow 1? Afirmativo. Dos pájaros, un tiro. Tenemos que identificar a Gobrani antes de hacer esto, muchachos. Ghost, ¿tú identificas al general? Hay escoltas armados alrededor de un VIP. Los rusos están contentos de verlo. Será la última vez que lo hagan. General Gobrani a la vista. Copiado. Unidades, objetivo confirmado. Shadow 1, tienes autorización para atacar. Entendido, comandante. Ghost, estás demasiado cerca de la zona. El ataque será potente. Copiado, aprobado. Láncenlo. A todas las unidades, Shadow 1. Misil listo para entrega inmediata. Esperen al lanzamiento. Coordenadas, objetivo designado. 2, 1. Disparo efectuado. Misil suelto. Bueno, objetivo fijado. Requerirá trabajo manual para mantenerlo en curso. Misil orientado al noreste a 0.65 grados. Velocidad Mach 3. Altitud 500 metros. Se dirige al blanco. Manténlo así. Listo, vamos por ellos. Prepárense para el impacto. Tiempo al objetivo, 5 segundos. Impacto en 3, 2, 1... Directo al blanco. Objetivo destruido. Adelante. Laswell. General Shepard. Conozco esa mirada. ¿Estamos en guerra? Serías el primero en enterarte. Por supuesto que sí. ¿Qué me tienes? Localizamos a la mano derecha de Gobrani. Hassan Ziani, comandante de la Fuerza Quds. Asumió la responsabilidad de Irán. Apoyando el terrorismo. Dinero, armas, información. Bueno, es ambicioso. Es peligroso, señor. Quiere vengarse por el ataque de Gobrani. Está tramando algo. No podemos atacar en Irán. Él no está en Irán, señor. Se encuentra en Al-Masra. ¿Qué demonios está haciendo en Al-Masra? Solo hay una forma de saberlo. Pues captúrenlo. ¿Cuándo? ¿Qué hora es ahora? ¿A quién enviamos? Despegamos en 5 minutos. Entendido. Los marines están cargando. El sargento y tú van a dirigir esto. ¿El sargento? No, Matavi. Tenémonos una victoria, teniente. Ya te guardé un asiento. ¡Puta madre! No, ¿entendiste? Sí, señor. ¿Hay problemas? Ninguno, señor. ¡Vámonos! Los ataques aéreos van sobre posiciones enemigas en Al-Masra. Inteligencia confirma una concentración de combatientes de Al-Qatala en el valle. Creemos que están protegiendo algo. Sabemos que hay soldados protegiendo 3 estructuras. Hassan podría estar atrincherado dentro. Ghost y Soap liderarán una unidad de operaciones especiales para matar o capturar a Hassan esta noche. Un helicóptero infiltrará 2 equipos en puntos separados en el límite de la zona. El equipo Bravo despejará los edificios 1 y 2. Equipo Alpha al edificio 3. Los tiradores tienen permiso para ejecutar. Pero queremos a Hassan con vida para interrogarlo.
Estén atentos. Alcatala depende del comandante Hassan. Si está ahí, morirán por él. Buena cacería. El equipo Bravo baja aquí. El equipo Alfa se queda a bordo para aterrizar más adelante. Ambos equipos se reúnen a mitad de camino. Recuerden, queremos a Hassan con vida, pero hay que capturarlo o matarlo. Rápido, Soap.